Más que una pregunta, una reflexión así en voz alta, ¿no? Porque yo trato de seguir prácticamente todo lo que ti escribes en Aredo, Erdmann, todos estos, ¿no? Pero tomé nota, o mejor incluso me despisté cuando tomé esa nota de cosas que estabas a decir, ¿no? Me parece una intervención muy clara. Entón, a mellor incluso alguna cosa que digo aquí, pois, igualmente é que corregir no sentido de que ti fixeche esa reflexión e fun eu que non me percatei dela, non? Vamos a ver, foi cando fixeche a intervención sobre Jonas. Claro, eu estou un pouco en contra de eso, e tamén de unha visión teolóxica e teleolóxica da ecoloxía, a ver se me explico. É dicir, non se trata de xustificar a mutación do sistema, a crítica do sistema capitalista por ser incompatible coa pervivencia do planeta, dos seres vivos, etc., pensando no futuro, é dicir, pensando apocalípticamente. É dicir, eu penso que hai motivos suficientes no presente consumista, desigualitario para propiciar unha acción mutante contra ese sistema, non? É dicir, a ver se me explico un poquinho mellor. Paréceme que en vez de facer unha moral apoiada nas xeneracións futuras, habría que ir a unha moral máis intrínseca. É dicir, eu conectaría, non quería ser moi longo, conectaría un pouco tamén coa idea que decía Garaudí. Garaudí decía que frente á razón cartesiana de o home como mestre e posuidor da natureza, pois incluso el reivindica a religión non como sentido de un Deus que governa todo, senón máis ben para criticar desde a trascendencia esa razón cartesiana que nos convirte de alguma maneira en exploradores da natureza para ir en contra do principio antrópico, bueno, non sei, levaríame tempo a explicar e tal, non? Entón eu creo que hai razóns inmanentes suficientes, pois, simplemente para seguir o esquema clásico, dentro da economía, na que hai unha serie de xente escravizada e excluída, unha inmensa maioría, entón, non hai que pensar xa nas xeracións futuras, é dicir, hai que pensar no malestar do momento presente, non? É dicir, unha sociedade, inda que hoxe cada vez se fala menos deso, totalmente estruturada en clases, non? Eu non son partidario mesmo de usar a palabra multitudes, etc., porque me parece que descafeína o problema, non? É unha política totalmente formalista, unha ideoloxía democrática, etc., bueno, falsamente democrática, é dicir que unhos poucos son os que de alguna maneira dirixen casi todo. É dicir, eu creo que isto todo son despois a aberración mesmo estética de todo este sistema, non? É dicir, este sistema polutivo que degrada a natureza tanto, pero mesmo frente a sensibilidade humana presente, non sei, é dicir, todas estas agresións no plano económico, etc., non sei, habría que ir a máis cousas, incluso, por exemplo, dentro da economía, todo este discurso descritivo, formalista, é dicir, non se fai a economía crítica, bueno, non sei, son moitas cousas. É dicir, que eu creo que non hai que dar un sentido crítico de carácter teleolóxico, nin de carácter teolóxico, é dicir, que hai que ir a un discurso inmanente, realista, das contradicións que ten o sistema, de como exclui a unha boa parte da humanidade, esos son razóns para tratar de organizarse en contra del, non? Non sei se me explico. Te explicas perfectamente. Bueno, yo creo que en la formulación por Hans Jonas del principio este de responsabilidad, se pueden distinguir dos cosas, ¿no? Una es esta idea suya de que tenemos que reelaborar la ética
incluyendo en esa reelaboración la dimensión temporal. En este punto yo creo que Jonas tiene razón. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en la formulación del imperativo categórico kantiano, obra en forma tal que la máxima de tu conciencia se pueda convertir en ley universal, eso está pensado, obviamente, respecto de nuestras acciones en el presente. Tener en cuenta la herencia que vamos a dejar a las generaciones futuras en un mundo en peligro, en riesgo. No en riesgo el planeta en su conjunto, que también, sino las especies que forman parte de ese planeta y particularmente la nuestra, ¿no? Esta que llamamos humana, es verdad que obliga a pensar en nuestras acciones y nuestros comportamientos teniendo en cuenta qué mundo vamos a dejar a los que vendrán. En principio esto no tiene por qué implicar ninguna dimensión ontológico trascendente particular, ¿no? Un punto de vista como el de Jonas se podría formular en términos laicos pensando, por ejemplo, en el Brecht, en el Bertolt Brecht, que escribe el célebre poema aquel titulado A los por nacer, ¿no? Que está pensando en lo que vendrá, pero Brecht exclusivamente en términos, vamos a decirlo así, económicos, sociales y políticos. La novedad de Jonas, que creo que hay que tenerla en cuenta, es que estamos ya en un mundo en el que, por razones ecológicas y teniendo en cuenta la dimensión que ha tomado en ese mundo el complejo tecnocientífico, puede ocurrir perfectamente, y ese riesgo existe, que el mundo que dejemos a los porvenir no solo sea desigual desde el punto de vista económico-social en términos clásicos, ¿no?, sino un desastre desde el punto de vista sociocultural, etcétera, etcétera. Esta es una dimensión que yo creo que puede compartir cualquier persona, independientemente de sus creencias ontológicas, religiosas, etcétera. La otra dimensión del planteamiento de Jonas, que yo creo que viene fundamentalmente de su formación y de su origen judío, creo que es discutible, desde mi punto de vista muy respetable, pero discutible, ¿no? Discutible en el sentido de que tal vez no necesitamos una discusión sobre la fundamentación ontológica o ontológico-religiosa de ese principio de responsabilidad. Pondré un ejemplo. Hay un autor que tiene mucho que ver con el movimiento ecologista de los últimos años, Friedrich Otto Wolf, otro alemán, ¿no?, que viene de una tradición mezclada, digamos una tradición marxista y ecologista, que hace un discurso paralelo al de Jonas sin necesidad de centrarse en el asunto de la trascendencia. Yo tiendo a leer a Jonas y eso me parece que puede tener interés cuando él hace todas estas referencias, ¿no?, al Antiguo Testamento, al asunto del diluvio, etc. No lo está haciendo, vamos a decirlo así, en términos catastrofistas o apocalípticos, ¿no? Al contrario, es decir, está tomando metafóricamente como base para la reflexión un tema cultural que en el occidente europeo todos conocemos bien. Es decir, que lo podríamos interpretar en el sentido de que esas metáforas que enlazan contextos fundacionales, ¿no?, de vamos a dejar la religión, de la cultura cristiana entendida en un sentido amplio, o judeocristiana en un sentido amplio, tienen interés en el mundo actual. Si lo leemos así,
en términos más bien metafóricos, como apoyo para la reflexión y como llamada de atención pues ante el riesgo que está corriendo eso que llamamos humanidad en el mundo actual, pues podemos favorecer un diálogo que desde mi punto de vista es muy necesario. Es muy necesario. Un diálogo, vamos a decirlo así, entre tradiciones de liberación o tradiciones de emancipación diferentes, que han seguido caminos paralelos, pero no encontrándose casi nunca en la modernidad europea, y que no sería nada malo que en la situación actual reanudaran ese diálogo, ¿no? El ejemplo que suelo poner normalmente en estos casos es la virtualidad positiva de lo que algunos han llamado en América Latina teología de la liberación y que yo prefiero llamar filosofía de la liberación, en la que se dialoga desde un punto de vista laico, desde un punto de vista religioso, mezclando tradiciones, por así decirlo. En este sentido es en el que yo leo a Jonas y que me parece que puede ser interesante. Interesante, concluyo, interesante sobre todo porque me parece que la dimensión clásica del tratamiento de los asuntos económico-sociales, ¿no? Un siglo y medio después de Marx, para entendernos, ¿no? Es algo que hay que reconsiderar, que hay que revisar, y que lo que aportan autores como Jonas es interesante para todos, independientemente de la tradición en la que se esté. Sí, bueno, yo te quería plantear una cuestión, porque tú también dijiste antes la necesidad de replantear lo que sería una antropología filosófica nueva, ¿no?, con relación a esta dimensión de la finitud, etc. Bien, esto yo creo que no se puede realizar sin una crítica de la ontología. Es decir, lo que no se puede entender la ontología como una nueva configuración estática y real, objetiva, ¿no?, sobre la cual podemos edificar nuevas religiones o nuevas configuraciones sobrenaturales, sino que de la ontología misma surge esa temporalidad finita, que es precisamente la que puede basarse después el principio de responsabilidad sobre ella, ¿no? Entonces el problema no es establecer una nueva definición del ser humano para dejar fuera la ontología, sino que la propia ontología es la condición de posibilidad sobre su propia crítica, donde se realiza una crítica de la metafísica y se realiza una crítica del proyecto tecnocientífico que se apoya en una concepción del ser humano moderna, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que creo que habría que replantearse, como decías tú, el turismo, todas estas cosas, con respecto a la dimensión de la temporalidad. Es decir, ¿cuáles son los elementos que antisistema, contra el sistema, abren esas nuevas posibilidades de habitar, sobre las cuales se edifica una lucha o una superación de la alienación, ¿no? Entonces, hasta ahora estuvimos viendo varias intervenciones los días que pude venir, donde se hablaba del sistema institucional alternativo, pero bueno, no se rebasaba nunca el plano del sistema del dispositivo este que hablamos, ¿no? En este sentido, también quería decir que cuando te referiste a los movimientos sindicales, etc., pues hiciste alusión a otras épocas donde efectivamente el movimiento sindical significaba una configuración ajena al Estado y ajena a todos los poderes, de manera que el tejido social y de autorrealizaciones de los trabajadores superaban en su propia acción y en su propia práctica, en la educación de los hijos, etcétera, etcétera, lo que era el sistema configurado, podríamos decir, del dispositivo. Entonces, en este sentido, el problema que se planteaba, por ejemplo, entre ecología y sindicalismo, tendría que ser rebasado absolutamente una vez que se cuestionara todo el sistema de representatividad y de organización del poder, del poder que procede precisamente de esta delegación, de este tiempo hipotecado, de esta alienación o venta del tiempo propio, que permite precisamente este asunto. Por otro lado, grandes poderes son los especialistas, y lo sabemos, en los temas de las reconversiones, ¿no? Y podían plantear una reconversión y evitar
pues de alguna forma el conflicto que se está generando, ¿no? Bien, yo lo que quería plantearte con esto primero es que efectivamente esta ética de la finitud, tiene que configurar una forma de acción donde realmente se cuestione el sistema en las realizaciones de la ciudadanía, como la apertura y la conquista efectiva de una dimensión que la palabra trascendencia nos lleva a una tradición equívoca, pero que signifique unas realizaciones y concreciones efectivas, ¿no? Y que esto nos lleva precisamente a lo que tú planteabas como un tipo de orden antisistema o fuera del sistema, y tú aportabas y decías algún tipo de formas creíbles dentro de eso. Yo quería que me explicaras más esta credibilidad que decías de ciertas configuraciones antisistema. Bueno, pues vamos por partes. Yo creo que se puede construir una filosofía moral y política de los asuntos públicos laica en el mundo actual sin necesidad de entrar, por lo menos en primera instancia, en consideraciones ontológicas de tipo general. Creo que se puede hacer, y que hay autores que llevan tiempo trabajando sobre eso y que son interesantes. Hay en el mundo actual, me parece que se puede decir que empieza a existir, digamos, una conciencia lo suficientemente amplia, al menos en esto que habitualmente se llama movimiento de movimientos o movimiento alter globalizador, etcétera, etcétera, una conciencia suficientemente amplia de que efectivamente otro mundo es posible, como se dice habitualmente, ¿no? Y que hay propuestas, ¿no? Que hay propuestas alternativas en ese sentido. Ahora bien, si queremos ser realistas, lo primero que habría que analizar es el nivel actual de esa conciencia. Creo que hay ahí un esbozo o un embrión de conciencia antisistema, pero que aún es minoritario en el mundo y que hay, desde luego, mucho que hacer. Casi todas las medidas que en ese ámbito se vienen proponiendo en los últimos 5, 6, 7 años, ¿no? Efectivamente podemos pensarlas como medidas factibles en un plazo de tiempo relativamente corto, pero cuando las pensamos hasta el final, ¿no? Nos damos cuenta que la compañía del gran poder con la que hay que enfrentarse para llevar a la práctica esas medidas que se proponen, desde la condonación de la deuda externa a los países empobrecidos hasta alguna forma de tasa Tobin aplicable a las transacciones comerciales y financieras internacionales, hasta la soberanía alimentaria, ¿no? Pasando por una democracia participativa complementaria o alternativa de la democracia representativa y deliberativa, etcétera. Todas esas son medidas que serían factibles ya hoy y de las que en algunos casos hay ejemplos que efectivamente chocan con lo que podríamos llamar, así para abreviar las cosas, compañía del gran poder existente en el mundo. Y antes o después el desarrollo de esa conciencia pues tendrá que topar con el viejo asunto, viejo y nuevo, del poder. ¿Qué se necesita para eso? ¿Simplemente un antipoder que va propugnando medidas en los ámbitos más o menos locales o parciales? ¿O se necesita un contrapoder que configure o empiece a configurar un poder alternativo? Esta es una discusión que está abierta en ese ámbito y que es interesante.
Hay una segunda cuestión que desde mi punto de vista es importante tener en cuenta, que sería la cuestión de hasta dónde podemos llegar con una consideración realista y práctica de eso que llamamos condición humana, pensando en el futuro. Yo aquí sí que soy muy partidario de la mesura, la autolimitación y la convicción profunda de la imperfección de esto que llamamos condición humana. Lo voy a decir rápidamente y con un solo ejemplo. Cuando yo tenía 20 años aproximadamente, estaba convencido de que eso que tradicionalmente llamamos alienación humana, podría ser superada un día, más o menos próximo en el tiempo, en un tipo de sociedad o en una formación económico-social alternativa diferente. Hoy, reflexionando sobre eso, creo que hay que ser más modestos. Creo que eso que llamamos alienación humana no es superable en ningún sistema social pensable, y que hay que precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de superación de las alienaciones. Una cosa es la alienación económica derivada de un sistema en el que se contraponen trabajo, asalariado y capital, y otra cosa es hablar de la alienación humana en general. De esto segundo, yo creo que hay que atenerse a lo que sabemos o conocemos por el estado actual de las distintas ciencias que se ocupan de eso. O sea, que una filosofía humanística laica tiene que tener una base científica, no una antropología filosófica, sino una antropología con base etológica, neurológica, biológica, etcétera, lo suficientemente desarrollada y que atienda al estado de nuestros conocimientos actuales, que obviamente seguimos ignorando muchas cosas. Un punto de vista así, yo creo que permite precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de emancipación, de liberación, de superación de la alienación, de superación de la división social del trabajo, etcétera, etcétera. O incluso, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad, ¿no? Esto es importante, porque si seguimos hablando en términos muy genéricos de las grandes palabras, ¿no?, o de los grandes términos, o de los grandes conceptos, ¿no?, y de la superación y la abolición de las cosas que consideramos negativas en el mundo en el que vivimos, ¿no?, pues estamos corriendo el riesgo de una abstracción vacía. Este sería mi planteamiento, ¿no? Descender más a la modestia científica, haciendo por supuesto la crítica que haya que hacer al complejo tecnocientífico existente, y elaborar una filosofía humanística de la liberación o de la emancipación con una base científica lo más estricta posible. Y renunciar, por ejemplo, a la idea esta de que habrá un mundo, una sociedad, una formación económico-social en que todas las alienaciones humanas serán superadas y existirá algo así como lo que se llamaba en otros tiempos el reino de la libertad con mayúscula, ¿no? En esto me parece que habría que ser más maquiavelianos, en el mejor sentido de la palabra maquiaveliano, que no es el periodístico de maquiavélico, ni mucho menos. Cuando Maquiavelo decía aquello de
si hay algún camino para ir al paraíso, y en el caso de que lo haya, el mejor camino es conocer los caminos que conducen al infierno para evitarlos. Ese es un pensamiento oblicuo, pero creo que mucho más interesante que el que se puede plantear renovando sin más las grandes palabras de la tradición. Podemos superar y abolir sin duda males existentes en este mundo, pero una idea de autolimitación yo creo que nos debe llevar a eso, a la modestia. No sé si me he explicado bien. Sí, solo una cosa. Bueno, me refería un poco a la cuestión que tú mismo planteaste cuando te referías a que en los años 30 ya se establecía por parte de las organizaciones obreras todo un tejido alternativo que comprendía la educación, la solidaridad, la autoorganización, ¿no?, en todos los órdenes, con respecto a las formas burguesas, estatales, etc. Y entonces esto era una realización concreta que efectivamente se basaba en una concepción utópica, utopista, y tal, había que someter a críticas a cuestiones, pero en una realización que superaría efectivamente esa contradicción que tú planteabas entre ecología y sindicalismo. Mira, estaba pensando, no, vamos a ver, cuando he dicho lo de los años 30, obviamente no estaba pensando en el conflicto entre sindicalismo y ecologismo, que no se planteaba todavía entonces, al menos en los términos en que lo tenemos planteado hoy, ¿no? Estaba pensando en la reflexión que en esos años surge acerca del sindicalismo realmente existente entonces. Y estaba pensando en uno de los autores en los que yo al menos más he trabajado a lo largo de mi vida, que es Antonio Gramsci, ¿no? Cuando entre 1920 y 1930, ¿no?, se reflexiona acerca del sindicalismo realmente existente entonces, por ejemplo, en el caso de Gramsci, hay una cosa que se ve muy bien y acerca de la cual luego, con el tiempo, los sindicatos yo creo que no han reflexionado suficientemente, a saber, que los sindicatos, como decía Gramsci, son un producto del propio sistema capitalista existente. Son un producto del propio sistema capitalista existente. Que obviamente han nacido para paliar problemas dentro de ese sistema. Pero son un producto. El que sean un producto de ese sistema existente obliga a pensar más. ¿Qué puede ser embrionariamente ya en una situación del presente, como en los años 30, ¿no?, un obrero sindicado consciente, ¿no? Y en ese ámbito es en el que aparece por primera vez la discusión, pues, acerca de la limitación de las reivindicaciones sindicales respecto del salario, los convenios, el mantenimiento de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y la conciencia de que el trabajador asalariado, sindicado o no sindicado, el trabajador de fábrica de la época, es al mismo tiempo un ciudadano con los problemas de la ciudadanía y que tiene que estar atento no solo a los asuntos internos y al conflicto interno en la fábrica o en la empresa, sino al conjunto del mundo en el que vive, que es no solo la ciudad en la que está viviendo, etcétera, etcétera. De ahí salió una palabra nueva desde mi punto de vista, que fue la idea esta de los consejos obreros, ¿no?, que tuvo una gran difusión en los años 20 y 30 y que llega, pues, hasta la época de la Segunda República aquí en el país en el que estamos. Esto tiene poco que ver todavía con el conflicto entre sindicalismo y ecologismo o medioambientalismo, pero da una pista o una base para replantear las cosas.
y puesto que precisamente uno de los problemas que tenemos actualmente pues es el medioambiental y efectivamente qué puede ser una ciudad sostenible en el sentido fuerte de la palabra sostenible, pues pienso que los sindicatos o los obreros sindicados o los obreros conscientes, no sindicados precisamente porque son críticos respecto de lo que representan algunos de los sindicatos mayoritarios en el momento actual, pueden fundarse en eso para seguir pensando acerca de los problemas actuales del presente. Y lo digo casi sencillamente pues como un ejemplo vivido o como una experiencia vivida. En mi caso, la vía por la cual he llegado a una reflexión acerca del conflicto entre sindicalismo y ecologismo me viene directamente de ahí, es decir, me viene de la conciencia de que estando con los trabajadores que están peor en la situación del mundo en el que vivimos, de todas maneras, si no se rebasa el marco estrictamente sindical tradicional, se pierde la perspectiva global, general, que está por debajo del concepto de ciudadanía en el momento actual. Y tengo varios ejemplos de eso, que son, hombre, algunos de ellos particularmente penosos, ¿no? Haber estado en un congreso internacional en el año 79 en una ciudad llamada Ciudad de México, México Distrito Federal, ¿no? Llevando allí esta problemática y oyendo decir a la mayoría de las personas que procedían de la misma tradición de la que yo procedo, lo siguiente: esos problemas medioambientales, ecológicos, etcétera, son cuestiones de ricos, hartos, bien vividos y bien vestidos del primer mundo. No es nuestro problema. Nuestro problema es otro. Nuestro problema es el viejo problema existente en las fábricas, en las empresas, etc. Estoy hablando del año 79. En el año 79 resultaba que ya las ciudades más contaminadas, con todos los efectos negativos que eso tiene desde el punto de vista de las enfermedades, el nivel de vida de las gentes, etcétera, etcétera, ya no eran Londres, ni Tokio, ni Nueva York, era Ciudad de México, el lugar donde estábamos discutiendo esas cuestiones. Y no se veía, no se quería ver lo elemental, lo que estaba precisamente allí. Esto tiene muchas repercusiones. Esto explica que la introducción de medidas en las grandes ciudades del mundo rico desde el 70 y tantos en adelante, pues nos permita explicar la paradoja tremenda en la que nos encontramos actualmente, que es la de que casi siempre se juntan el hambre con las ganas de comer, es decir, la desigualdad económica profunda persistente con los mayores problemas ecológicos y medioambientales. ¿Por qué? Porque se han transferido a los lugares, esto dentro de los estados y en el marco internacional, se han transferido los problemas principales pues a los lugares más pobres. Ahí están las mayores desgracias donde ocurren, pues Bhopal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el gran asunto. Y me parece que es un asunto sobre el que hay que volver, y no solo lo digo yo, es decir, lo dice gente que no tiene mucho que ver conmigo desde el punto de vista estrictamente ideológico. Rafael Sánchez Ferlosio escribió un célebre artículo hace ya tiempo, cuando escribía estos pecios, que por cierto era una maravilla desde el punto de vista de la expresión lingüística, donde ponía el dedo justamente en la llaga de la crítica del sindicalismo mayoritario existente en aquellos años en el país. Y efectivamente esa es la pérdida de perspectiva global por las anteojeras con que se ve el problema más próximo y elemental.
distintas. Y ahí es donde vuelve a tener importancia el asunto este de las generaciones futuras, de las generaciones por venir. No podemos pensar exclusivamente en nosotros mismos, ni podemos pensar exclusivamente en el centro de trabajo en el que nos movemos. Si pensamos así, yo creo que el sindicalismo actual no tiene absolutamente nada que hacer respecto de lo que es el gran poder globalizado internacional existente. Dando un poquito más en esto último que acabas de decir, que me parece, bueno, lo más concreto y si acaso lo más interesante, ¿no? El futuro, ¿no? Ayer, ¿cómo se llamaba la conferencia de ayer por la mañana? Ovejero, ¿no? También planteaba al final, entre coloquio y la conferencia, algo parecido, pero haciendo referencia a los que no han nacido, también nos recordaba que ni votaban ni consumían. Ni el mercado los tiene en cuenta porque todavía no son consumidores, y ahí si lo son o no lo son, en fin, son beneficios futuros que no se plantean. Y la ciudadanía o la política, digamos, tampoco lo tiene en cuenta porque no votan. Yo creo que en eso que decía ayer Ovejero, quería confrontarlo con lo que estás proponiendo tú hoy, un poco lo de la autolimitación. Te lo digo con toda la tranquilidad, me recuerda algo así como a las hornacinas de los santos, ¿no? En el que a lo mejor, quizás algún día, las generaciones futuras que nazcan incluso nos rezarían, ¿no? A los cuatro Illuminati que estamos aquí hablando de autolimitarnos. Y lo digo en el mejor sentido, porque es que también viendo la discusión de la tecnología, de la alta tecnología de ayer, en farmacia y demás, el capital rige de una manera descarada esta nueva ciencia, por mucho que la frase de Russell es estupenda, ¿no? Es decir, una ciencia que nos defienda, ¿no? Pero si quiere beneficios, esa ciencia va a hacerlo todo, y más, por conseguirlo. Entonces, ¿de qué nos sirve? Me preguntaba yo ayer, que tuve que salir rápido para Vigo, y no me pude quedar al coloquio, ¿de qué nos sirve tener tan claro lo que no se debe de hacer o los principios de precaución? Cuando yo tengo que trabajar en una multinacional farmacéutica y me alimento de ella, y si critico un poco más de la cuenta, se me suspende el contrato de investigación. Es decir, la autolimitación pasaría por casi casi convertirnos en santos, ¿no? Renunciar. Los pocos, digamos, conscientes que en el mundo hay, los movimientos alternativos y demás, bueno, pero iniciar un camino de santidad hacia ninguna parte, ¿no? Hacia ninguna parte, porque al capital no le importamos mucho porque dejaríamos de consumir cuatro gatos, y a la política no le importamos nada porque seguiríamos siendo minoría per secula seculorum, ¿no? Bueno, el lío es considerable. El de 10. A mí me parece que la premisa inicial para salir de ahí obviamente tiene que ser otro concepto de la política. Esto es clave. Yo creo que hay que distinguir, cosa que habitualmente no se hace, entre política propiamente dicha, que yo lo sigo entendiendo a la griega, como Aristóteles aproximadamente, participación activa en los asuntos de la polis, y la política institucional, que desde mi punto de vista es cada vez más politiquería sin más. Entonces, la primera premisa, tal como yo lo veo, para un cambio en la situación es pasar a una concepción crítica de la politiquería realmente existente y a una reivindicación explícita de un concepto de política a la griega. Esto sirve para discutir precisamente el asunto que estabas planteando, es decir, por qué los no nacidos no cuentan para nada. En cambio, desde una concepción de la política a la griega en sentido serio, ¿no? Los no nacidos o los no votantes sí que cuentan. ¿Cómo se puede concretar eso? Eso plantea problemas
para estar en el mundo, lo sé perfectamente. Por ejemplo, es muy probable que si fuéramos realmente consecuentes con una concepción seria de la política la griega, uno tuviera que dejar de escuchar todas las radios existentes, no ver ninguno de los telediarios realmente existentes, dejar de leer prácticamente todos los periódicos realmente existentes en este momento, empezando por el que yo leo mayormente, que es este que se autotitula Independiente de la Mañana, ¿no? Y que, como les suelo decir a mis alumnos, es independiente, aunque solo de la mañana. De la mañana. Tengo una buena noticia que dar en esto. Ha empezado a circular por ahí una publicación quincenal que se llama Diagonal, que están haciendo periodistas jóvenes, que creo que representa el esbozo de una buena alternativa, porque es otra manera de hacer periodismo y de enfrentarse con el asunto de los medios de comunicación. No sé lo que acabará saliendo de ahí, pero el inicio es bueno. ¿Por qué me parece bueno? Porque esta es una publicación en cuyos titulares no aparece sistemáticamente, como en todos los demás, lo que ha dicho el mandamás del partido X, Y o Z, que es lo que hoy aparece en el conjunto de los medios de comunicación. Como si no hubiera más opinión en este mundo que la opinión de los mandamases en este mundo. Hay otras cosas. Hay una serie de problemas sociales, culturales, medioambientales, etcétera, que ocurren en diferentes lugares del mundo que se pueden tratar de otra manera, ¿no? Bueno, ya sé que eso es una publicación quincenal, pequeñita, en sus inicios y tal. Bueno, pero me llega a la conclusión de que por lo menos voy a tener una alternativa en los próximos tiempos respecto de... No estoy planteando la cosa en términos truculentos, que no me gusta nada, ni creo que tampoco el asunto sea ponerse a dar gritos o decir antisistema, antisistema. No es eso. Creo que una de las cosas que se pueden hacer con una concepción de la actividad política como la que estoy exponiendo, que pone fundamentalmente el asunto sociocultural, vamos a decirlo así, lo medioambiental, etcétera, 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 prefigura tipos de actuación que pueden ser más amplios. Concedo que efectivamente lo que hacemos o lo que podemos hacer a veces no pasan de arañazos al gran sistema, pero me vais a permitir que recuerde que la gran publicación de lo que podríamos llamar la compañía del gran capital, para seguir diciéndolo como antes, ¿no? El Wall Street Journal, hace solo 2 años escribía en primera página: al sistema le ha salido un grano importante. Y se estaba refiriendo, pues, justamente a lo de los foros social mundiales, al movimiento de movimientos, al movimiento arteroglobalizador, etc. ¿Por qué le había salido un grano? Pues porque efectivamente las grandes organizaciones internacionales ya no podían reunirse en la forma que se estaban reuniendo anteriormente, la Organización Mundial del Comercio, la del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Eso existe, hay un montón de gente ahí. Cuando uno ve, por ejemplo, que dentro de lo que se llama vía campesina, que conocemos insuficientemente aquí, y que, por ejemplo, pues, si Diagonal o cualquier otra publicación diera a conocer con detalle, nos llamaría muchísimo la atención. Es que ahí hay cientos de miles de campesinos de todo el mundo. Y no simplemente resistiendo, sino diciendo en su sencillez lo elemental de lo que hay que decir en el mundo en el que vivimos. Y lo otro que dices es cierto, es decir,
si uno trabaja para una multinacional, lo mismo que si uno trabaja para una universidad, que es mi caso, ¿no? El problema siempre será el mismo. El problema es que si uno quiere ser crítico y radicalmente crítico de lo existente, se la juega. Pero nos la hemos jugado siempre, por así decirlo. Yo ahora tengo 62 años, empecé a meterme en eso que llaman líos cuando tenía 19, han pasado muchos. Y a veces me dicen, no, pero es que claro, ahora ya no se puede, en los 60, etcétera, etcétera. Siempre respondo lo mismo, en los 60 éramos pocos, en los 70 éramos pocos, en los 80 éramos pocos, en los 90 éramos pocos y seguimos siendo pocos, en el sentido de insuficientes. Pero que no se engañe nadie. Es decir, en el 68, que circula por ahí como el momento en el que éramos muchos, pues siempre les digo a mis alumnos cuando vienen a decirme, no, es que claro, vosotros en el 68, nuestros padres, etcétera, etcétera, entonces sí que había un fervor revolucionario. Siempre les digo lo mismo. Mira, esta noche cuando llegues a casa, pregúntale a tu padre si estaba en el Turó de la Peira en el 1 de mayo de 1968, porque recuerdo que éramos 225. Claro, luego ha aparecido por ahí como que casi todo el mundo estaba en las barricadas aquellas de París, y siempre digo, es posible que estuvieran en las barricadas de París, porque aquí, en el sitio donde estábamos nosotros, no los veía yo, o sea que debían estar en otros lugares, ¿no? Hay que decirlo en broma, porque no hay que perder el humor cuando se sabe que se es una minoría. Pero no hay ninguna razón para idealizar un pasado que no existió. En esto, Valente, que era de por aquí, tenía toda la razón. Lo peor es creer que tenemos razón por haberla tenido. Lo peor es creer que tenemos razón por haberla tenido. Y eso hay que replanteárselo. Ya lo sé que nos la jugamos. Es decir, cuando se hace una huelga en la universidad, que por cierto hace mucho tiempo que no se hace una huelga en la universidad, pues a uno le entran reflexiones penosas. Si lo que estoy diciendo críticamente de los sindicatos en la universidad en la que trabajo, tengo que decirlo positivamente, porque lo único que se mueve allí son los sindicatos existentes, y la mayoría de mis colegas defienden desde el privilegio que no debería haber ni sindicatos. Esta es la puñetera verdad, que ni sindicatos, ¿no? O sea que uno tiene que andar por el mundo pues un poco dividido, como el vizconde aquel de Italo Calvino, que parte de la... Ya sé que esto no es una respuesta, pero bueno, es lo que me parece que puedo decir. Bueno. Eu non quería copar, pero é o primeiro día que teño a oportunidade de estar ao coloquio, non? Entón, quedeime o primeiro día que falaron do capitalismo cognitivo con gañas de facerlle unha serie de observacións ao oponente, non puide, non? Pero eu creo que xa podo trasladar, porque ti coñeces perfectamente a filosofía francesa, italiana, etc., toda esta liña de ao alrededor de Tony Negri e outros e tal. Entón, teño así moi esquemáticamente de Silvanao, porque era para o día primeiro, estamos no quinto, non? Entón, vou ser telegráfico. Pregunto si perdeu sentido a teoría do valor diante da desmesura da acumulación social, é dicir, si hoxe o capital é un simple feitizo, non? Un simple? Fetichismo. Ah, si está o capital máis relevante no cerebro das persoas, si existe un paso do valor traballo o valor saber, non? Entón, bueno, vai todo de Silvanao, non? Pareceme que nas relacións
sociais capitalistas non está presente o valor saber, porque o capitalismo integra perfectamente no proceso produtivo ese saber, non? É dicir, realmente non creo que se poida falar de un capitalismo cognitivo que sucede ao capitalismo post-mercantilista e ao capitalismo post-industrial, porque non comparto a idea de que o traballo sexa cada acotío máis desmaterializado, non? De feito, eso ti tes escrito moito, que esa desmaterialización no conxunto global dos recursos energéticos non é tal desmaterialización, non? Tampouco creo que sexa moito máis intelectual, é dicir, porque todo iso que decimos do traballo intelectual por internet, na rede, etcétera, etcétera, eu creo que ten pouco de creativo en moitos casos, entón non lle chamaría traballo intelectual, é dicir, máis ben é traballo propagador do propio sistema, non? É dicir, que eu creo que o cognitivismo para nada anula o neo-taylorismo, non? Creo que non desapareceu para nada a máis-valía que se traduz en alongar a xornada laboral. Creo que as rendas financieras non son unha nova forma de valorizar o capital, senón máis ben son un incremento da explotación. Creo que se esquece cando se den os brindises, por certo, que hai que decir, que, bueno, a maioría da xente sabe, pero por si acaso, que son apontamentos, é dicir, eu creo que hai que ir ao capital, e de feito, o libro este que publicades en El Viejo Topo de Roy Bascal, perdón, de John Bellamy Foster, pareceme que é moi significativo nesa dirección, é reivindicar tamén a epistemoloxía de Roy Bascal, sobre todo a que fixo até o ano 2000, é dicir, porque agora parece ser que xa se convertiu aí a unha visión media trascendentalista, pero eu creo que a súa epistemoloxía realista que cuestiona boa parte dos discursos filosóficos do século XX, entre eles a Wittgenstein, pois eu pareceme que habería que volver a reivindicar, etc. Non? Por favor, formula a pregunta. No, eu creo que preguntas isto a sí, sí, pero... Porque hai xente que quere preguntar. Acaba ahora mismo. Que se esquece que nos Brundise, pois, falase tamén do respeito polo tempo libre como verdadeiro indicador de riqueza e de emancipación. Pareceme que facer da renda garantida o alfa e o omega da libertación social é esquecerse da loita para mellorar as condicións laborais, é dicir, de parados e xubilados, no limiar da pobreza, etc. Pareceme que ese salario recorda moito aquel salario maternal das mulleres, non? Pareceme que é unha política equivocada distribuir asignacións en lugar de reclamar servicios públicos, non? Pregúntome, ademais, quen produciría eses bens ou servicios para intercambiar unha especie de renda universal, porque o capitalismo funciona como sistema de intercambio, non? Eu creo que rexeitar o preemprego é subestimar as condicións de loita, etc. Bueno, o papel de hegemonía, bueno, xa non digo máis nada, non o acabo máis. Bueno, pois pues, este libro que has mencionado de Bellamy Foster, a mí me parece moi recomendable e interesante. Creo que para un planteamiento como el que estábamos haciendo aquí, tiene mucho valor. Es una lectura muy notable, con aportaciones verdaderamente nuevas. Y de las demás cosas hay una montaña que yo no podría resolver ahora, obviamente. Mira, o comelo é moi breve. Non sei se entendes galego. Lamento non ter podido asistir a charla, entonces non puedo falar dela, non?
Pero bueno, un poco las charlas que se siguen en los días anteriores, coincido plenamente con el compañero que en pocas de ellas se cuestionó de una manera radical el sistema económico, ¿no? como marco de acción, ¿no? Para realmente plantearnos en serio el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y desde mi punto de vista, un poco siguiendo también a las teorías de Amiramín, ¿no? Creo que hay que cuestionarlo, o sea, que no hay otra posibilidad de sustentabilidad dentro del sistema, ¿no? Entonces, por completarlo, pues podría hablar mucho, podemos estar a hablar un montón de horas y horas, ¿no? Pero creo que urge, ¿no? Tomar decisiones todos, ¿no? Y compromisos serios, ¿no? Más allá do diálogo que está bien. Hay dos elementos, desde mi punto de vista, y ya un poco empezando a hacer balance esta semana, que son determinantes a la hora de abordar la cuestión de sustentabilidad. Son, de una banda, la lógica del beneficio, ¿no? Cuestionarse esa lógica de manera radical, individual y colectivamente. Y por otra, la alienación del trabajo. Tú falabas de que había que completar el tema de la alienación, ¿no? Desde mi punto de vista, esa es la clave, ¿no? Y aquí en Galicia estamos a ver todos los conflictos que están aconteciendo, ¿no? Desde el tema de la central térmica de las Pontes, hasta el conflicto de los esteleiros, o la presencia de, bueno, o acoso de riesgo que se hizo contra Greenpeace en Vigo, ¿no? Siempre se falla en la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la acción social que podemos emprender es la de concienciar a la clase obreira, ¿no? A la clase trabajadora, da, por favor, sí, sí, o da necesidades de realmente intervir. No sobreexplotando los recursos, sino atacando realmente el capital, ¿no? Y a quien lo detenta. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de ser un poco modestos, a mí eso me produce una cierta una impresión de resignación. Sé que es una impresión eso, pero me da esa impresión de resignación. Porque yo creo que llegamos un momento en el cuestionamiento de esa lógica, y toda vez que los medios de comunicación imposibilitan otro tipo de intervenciones, tenemos que afrontar un enfrentamiento directo contra el poder, ¿no? Y contra un poder baseado en la fuerza, creámoslo o no. Entonces, llega un momento en que, claro, la pregunta que te formule es ¿qué podemos hacer contra la fuerza, ¿no? Llegamos a ese límite, ¿no? Vale, gracias. Siento ser tan longo, ¿eh? No, porque hay gente esperando también. Entonces, si alargamos, no... Vale. Es curioso, empezaré por esto último, que es lo que más me toca. Es verdad que todos tendemos a pensar que la modestia tiene directamente que ver con la resignación o con un punto de vista resignado respecto del poder existente, etc. Así que me gustaría precisar, ¿no? Yo no lo creo. Es decir, a mí me parece que la modestia, la autocontención, esto que los griegos llamaban la mesura, es una buena cosa metodológicamente de partida para ir más allá de la crítica al sistema realmente existente. Lo diré de otra manera. Cuando digo modestia, no estoy pensando en los términos de la humildad cristiana. Estoy pensando en los términos de la modestia científica de lo que podríamos llamar el periodo heroico de la ciencia, el que va desde Galileo a Einstein. Yo creo que casi todo lo que he aprendido en estos últimos años viene de ahí. La modestia científica sirve fundamentalmente, me parece a mí, para no hacerse ilusiones inútiles. Es posible que en esto esté contando mucho mi propia experiencia personal y vital. Yo creo que lo peor de lo que yo he vivido en estos 40 años de actividad que ha tenido que ver con lo político, social, etc., ha sido justamente esto, ¿no? La cantidad de ilusiones infladas que he visto en mi vida convertirse en desilusiones para siempre.
Y por tanto creo que el punto de partida tiene que variar. Inflar las ilusiones con mayúscula, casi siempre por inmodestia profunda, suele conducir a que al cabo de no muchos años aquellas mismas personas con las que estabas luchando, etcétera, etcétera, y que querían cambiar el mundo de base de arriba abajo, estén en el lado contrario de donde tendrían que estar hoy. No voy a dar nombres porque supongo que estarán en la cabeza de todos los presentes, pero son demasiados y la lista sería patética como para que lo dijera. En esto es en lo que estoy pensando cuando digo lo de la modestia. Superar la alienación en el trabajo, de acuerdo, pero esto es precisar, esto es precisar la alienación que supone el trabajo asalariado. Otra cosa distinta es aspirar a la superación de la alienación humana. Una de las personas a las que yo he apreciado más y con la que me cabré mucho cuando me lo dijo, José María Valverde, un filósofo cristiano comunista del que aprendí muchas cosas, cuando estaba en primero de filosofía me encargó un trabajillo de estos que se hacen en clase justamente sobre el concepto de alienación, en el que yo concluía, siguiendo obviamente al Marx de los manuscritos económico-filosóficos del 44, en eso de la superación de la alienación humana. Y Valverde me dijo entonces una cosa que me cabreó mucho. Pero Paco, ¿tú te crees que una cosa tan gorda como la alienación humana se va a poder superar alguna vez en algún sistema económico, social, humano? Entonces me cabreé muchísimo. Enseguida dije, en el comunismo. Por supuesto, en el comunismo. Pero bueno, que han navegado en el mundo bajo el nombre de comunismo, los conocéis todos, igual que yo, y que en esas sociedades se haya superado la alienación humana, no. Y además de la alienación en el trabajo, además de la alienación del trabajo asalariado, hoy sabemos que hay otras alienaciones hoy en día tan importantes como la del trabajo asalariado. La alienación en los consumos forzados o inducidos es impresionante en el mundo actual. Cuando paso por delante de la Plaza de Cataluña, que es el centro de Barcelona, y veo los